momento donde todos los titulares afirmaban que Fernando Colunga estaría de regreso a la pantalla chica. Lamentablemente, de repente el actor renunció y este regreso se pospuso. Pero ahora, para que más te emociones, un nuevo rumor llega a nuestros titulares. Fernando Colunga estará de regreso a la pantalla chica de la mano de Kate del Castillo. Muchísimos de nosotros estábamos más que emocionados cuando en 2020 se anunció que Fernando Colunga formaría parte de las filas de Telemundo. Se reveló que él sería el protagonista de la telenovela Malverde, el Santo Patrón. Debido a los temas del aislamiento, las grabaciones se retrasaron y por ende el estreno de la telenovela. Pero en este 2021, sorpresivamente se anunció que Fernando Colunga salió del proyecto, justo en el momento en el que estaban por iniciar las grabaciones. El actor, reconocido por múltiples proyectos como Mañana es para siempre, Amor Real, Soy tu dueña, Alborada, Mariela del Barrio y muchos más, es amado por todo el mundo. El gran talento que tiene es súper notable y sobre todo ese atractivo físico. Con esto, Fernando Colunga se ha convertido en uno de los mejores actores, uno de los más cotizados y uno de los más admirados. Después de que se anunciara su salida, Telemundo aseguró que fue por acuerdo mutuo. Otros medios de comunicación señalaron que el actor había salido de la historia porque no estaba de acuerdo con algunos detalles. También se mencionó que su mamá lamentablemente estaba enferma y él había priorizado el cuidado de su familia. Por si fuera poco, también se rumoró que Fernando Colunga había recibido advertencias de personas quienes no estaban de acuerdo en que el actor realizara el personaje de Malverde. Si bien ninguno de estos rumores ha sido confirmado, ahora una nueva versión lo trae de regreso a la pantalla chica. Y sería nada más y nada menos que con la reina del sur, Kate del Castillo. Hace unos momentos se dio a conocer la noticia de que sería muy probable que Fernando Colunga realice el papel protagónico de la serie en la que está trabajando Kate. Al parecer, la también actriz tiene contemplados a otras grandes actrices como, por ejemplo, Silvia Sáenz, Jaime Orozco y Rosalind Sánchez. Hasta ahorita todavía no hay una confirmación oficial, pero de ser cierta esta versión, esta sería la primera vez en la que Fernando Colunga realiza un papel estelar en Estados Unidos. Y a pesar de que han hecho una infinidad de proyectos, tanto Kate del Castillo como Fernando Colunga nunca antes habían coincidido en una telenovela. Mientras que Malverde, el Santo Patrón, ya inició grabaciones, pero teniendo a Pedro Fernández como protagonista, Fernando Colunga podría dar la gran sorpresa, reinventando por completo su carrera, optando por realizar personajes con otra índole, contrarias a las telenovelas que le dieron fama. La actuación corre por las venas de Fernando. Por si no lo sabías, él de joven inició sus estudios en ingeniería civil, fue concesionario de autos, tuvo una ferretería, trabajó como barman y como administrativo, pero siempre dentro de su corazón estaba la actuación. Para 1988, él trabajó como doble de Eduardo Yáñez en la telenovela Dulce Desafío, principalmente cuando realizaban escenas en motocicleta. A partir de ese momento, Fernando encuentra su vocación. Él decide dedicarse a la actuación y empieza su carrera en el CEA de Televisa en 1990. A partir de ese momento, se ha convertido en uno de los rostros mexicanos más conocidos internacionalmente. Pero ya sabes que en este tipo de videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.